Todo listo para que este fin de semana se realice la Copa Jalisco. Llevarán a cabo la segunda edición de La Chona Tiene Talento. Te tenemos detalles del desfile inaugural. ¿Y qué opina la gente sobre los eventos de la Feria de la Encarnación 2017? Esto y más en Noticiero Encarnación. Quédense con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Encarnación. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy miércoles 25 de enero te tenemos la información más relevante de Encarnación de Díaz. Soy Cristi Almanza y el día de hoy comienzan las actividades de la Feria de la Encarnación con el torneo Charro La Villita 2017, que es del miércoles 25 al domingo 29 de enero, donde compiten los mejores equipos en las categorías AA y AAA, con la participación de los bicampeones nacionales Triana Jalisco, los subcampeones La Villa de Oro y los mejores 36 equipos nacionales. Los horarios de las charreadas son a las 11 de la mañana, a las 2 y a las 5 de la tarde. Y también el día de hoy a las 8 de la noche en el auditorio Dr. Pedro de Alba habrá un concierto de violín y piano a cargo de la maestra Sandra Díaz Roqueta y Martín González Valdés. La entrada será gratuita. En los pasillos del auditorio estará una interesante exposición pictórica de réplicas de los museos del Prado, Louvre y MoMA. Esta exposición estará del 25 de enero al 6 de febrero y estará abierto durante todos los eventos que se realicen en el auditorio. La entrada es gratuita. Este sábado y domingo se realizará en nuestro municipio la Copa Jalisco. Tenemos una entrevista con Pedro Velázquez, quien nos da más detalles de este gran evento. Platícanos cómo fue que te escogieron, cómo fue que entraste al equipo. Fui llamado por el señor Iván Pérez Pérez. Me estuvo buscando aquí en La Chona. Él es promotor de deportes, deportes adaptados en varios ámbitos. Aproximadamente un año tengo que pertenezco al equipo de fútbol para amputados. Sí, todos los domingos. Asisto a los entrenamientos de alto rendimiento. La Copa Jalisco aquí en la Encarnación de Díaz es la primera vez que se presenta y es la primera vez que voy a jugarla en lo personal. Les hacemos la cordial invitación el 28 y 29 de enero a partir de las 10:30 de la mañana en el campo deportivo La Lagunita. Esperamos a que asistan y esperamos tener mucho público para que apoyen el deporte adaptado. Su opinión para nosotros es importante. Por eso lo invitamos a que nos siga y nos escriba en nuestras redes sociales. Búscanos como La Chona Web o si gustas escribirnos en noticieroencarnacion@gmail.com. Continuamos. Este sábado se llevará a cabo el certamen Mi Chiquitita 2017. La coordinadora del evento nos habla de lo que podremos ver este próximo fin de semana en ese certamen infantil. Bueno, pues en esta ocasión, en la edición 2017, la coordinación junto con mi compañero Daniel, pues estamos pensando en que todo el evento pues sea tema hawaiano. Principalmente van a ver mucho color, mucha alegría y sobre todo pues la energía de las niñas. En esta ocasión son 11 participantes las que están compitiendo por el título. Entonces, bueno, tenemos diferentes etapas, tenemos lo que es la autopresentación, un baile grupal y bueno, todo el tema es hawaiano, entonces flores, todo su vestuario y todo también va de acuerdo a ese tema. También pues incluimos lo que es la etapa de gala, donde las niñas hacen una pasarela y también una pregunta de criterio. Serían entonces tres etapas y la pregunta de criterio.
Ajá, nosotros estamos manejando el certamen como lo que es opening, autopresentación, una etapa de talento que es donde pues se califica totalmente a la niña individualmente y ya posteriormente sería la etapa de gala y su pregunta. Pues invitarlos para este sábado 28 a las 4 de la tarde a que nos acompañen al certamen Miss Chiquitita 2017, va a ser en el auditorio de Felipe Aguirre Franco, mejor conocido como el auditorio del Colegio Felipe Ramírez, ahí los esperamos para que pues apoyen a su favorita. Entrevistamos a Neune Pérez, quien nos habla del evento La Chona Tiene Talento. Buenas tardes, pues más que nada estamos nuevamente con este concurso que se ha llevado a cabo durante 4 años consecutivos, que en un inicio se le llamó Los Aficionados, ahora se le está llamando La Chona Tiene Talento, como el año pasado. Retomamos este evento gracias a los patrocinadores, principalmente al Ayuntamiento Municipal y a los demás patrocinadores que tan atinadamente pues han querido apoyar esta iniciativa personal, bueno, inició de mí pues, pero que estamos más que nada apoyando a todo el talento de aquí de Encarnación de Díaz, quien quiera cantar, bailar, recitar o cualquier actividad artística que quiera hacerlo, lo puede hacer. Este evento se va a realizar en el cierre de la feria el lunes 6 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Esto es temprano por el motivo que tenemos dos categorías, infantil y adultos, en el cual en la categoría infantil se va a llevar a tres premios. El primero es de 2.500 pesos, el segundo de 1.500 y el tercero de 1.000 pesos. En la categoría de adultos, a partir de los 13 años en adelante, será el premio de 4.500 pesos, 2.500 pesos y 1.500 pesos. También a los 3 ganadores de cada categoría se les hará un video y una sesión de fotografía. Y al igual que el año pasado, se va a grabar, en este caso, 2 discos, ahora uno infantil y uno de adultos, con los 5 primeros lugares de cada categoría. ¿En dónde va a ser? Se va a realizar donde va a ser las instalaciones del Teatro del Pueblo, ahí mismo, nada más que esto es, el Teatro del Pueblo termina, bueno, los artistas terminan el 5 y el día 6 será La Chona Tiene Talento 2. ¿Las inscripciones? Son nada más hasta el día 31 de enero con su servidor, por cuestiones de que tengo que organizar, sobre todo pues, su reconocimiento, todo, que vaya bien personalizado. De otra manera, pues si lo dejamos abierto no tenemos control y se nos alargaría mucho el evento. ¿Tiene algún costo de inscripción? No, ninguno, es gratuito para todo el que quiera y que no tenga miedo, que no tenga temor al escenario y lo puede hacer. Mira, lo manejamos el año pasado con 3 personas, que saben mucho de música y uno del medio artístico, en este caso, bueno, fue no artístico, perdón, de comunicación, y nos apoyó César Valdivia, que en este caso, pues, creo que también va a ser uno de los jurados. De los otros jurados todavía no los tengo definidos, pero sí, 2 son específicamente de música, porque la mayoría son que cantan. Y pues también invitar a todos, a los que quieran, sí, nada más, va a ser la inscripción hasta el día 31 de enero, porque luego se me desfasa el concurso y ya no puedo organizarlo bien. ¿En dónde te encuentran para inscribirse? Mira, normalmente estoy en hora de oficina aquí en Catastro, aquí en la presidencia, aquí pueden venir a inscribirse o donde me vean. Bien, pueden ver hasta en una misa, terminando una misa, a mí me pueden buscar, ahí los anotamos, ¿no? Donde me vean, ahí mero. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más también lo pueden hacer vía Facebook, pero no abiertamente, sino en inbox, ahí me mandan su nombre, lo que van a hacer, y si van a cantar con pista, eso sí les pido que me lo traigan antes del día 31. Yo creo que pues está la invitación abierta y ahora sí a disfrutar de este evento que me lo habían solicitado nuevamente, sobre todo por la tradición ya que llevamos, y pues oficialmente se da por abierta la inscripción aquí con su servidor, aquí a través del medio de ustedes y a través de Facebook de mi página de Neune Pérez.
Guillermo Hernández, director de comunicación, nos habla del desfile inaugural de feria y también del por qué se cambió el lugar del Teatro del Pueblo. Bueno, el desfile inaugural de feria se realizará este domingo 29 de enero. Las empresas participantes están citadas a partir de las 7 de la tarde en lo que es el Boulevard Hidalgo, frente a lo que eran las bodegas de Coca-Cola, para estar aproximadamente a las 7:30 aquí frente al Palacio Municipal. Como cada año, tendremos gradería montada para la comodidad de los asistentes, para que puedan estar tranquilos. Por ahí nos preguntaban también, preocupados sobre las obras de restauración del Palacio Municipal. Todo parece indicar que para el domingo 29 estará completamente listo para inaugurar en próximos días. Entonces eso no será ningún obstáculo para el desfile. Tenemos hasta este momento un aproximado de 24 empresas confirmadas para este desfile inaugural, y además de algunas otras sorpresas que tenemos preparadas para toda la gente. Tenemos algunos carros alegóricos que se han contratado en la ciudad de Lagos de Moreno, que parecen estar muy vistosos y muy, muy bonitos para este desfile de Feria 2017. Como cada año, nos acompañan en la conducción de este evento conductores de la Poderosa, de la estación de Aguascalientes. Son muy amenos, entonces hemos tenido bien contratarlos un año más. Igual, se los adelanto, también estarán con nosotros en el Teatro del Pueblo. Y pues los esperamos a todos este domingo 29 a partir de las 7 aquí en la Plaza Principal. Bueno, también informar a la ciudadanía en general, este año el foro del Teatro del Pueblo no será el lienzo charro Alameda como hasta hace 4 años, desde 4 años hacia acá se venía realizando. Y tenemos que decirlo claramente, por mala disposición de la Asociación de Charros AC, que encabeza el doctor Daniel Díaz, hacia el pueblo de Encarnación de Díaz, porque realmente la feria no es del gobierno municipal, la feria es de todos los chorenses y todos quienes nos visitan. Y pues debido a ello nos hemos visto obligados a sacar el Teatro del Pueblo a lo que es la zona de la feria. La gente, para que se dé una idea desde ahorita, donde regularmente se colocaban los juegos mecánicos, en la parte de atrás se ha adaptado un terreno que es propiedad de la familia Hernández, a quienes agradecemos mucho su movilidad, nos lo prestaron, no nos cobraron absolutamente nada, nos dejaron acondicionarlo a nuestro gusto y a la necesidad del Teatro del Pueblo. El lienzo charro nos proveía de un aforo aproximado de 2.000 personas, ellos cuentan ahí con el ruedo, en el ruedo con una gradería para mil asistentes, y nosotros colocábamos en la parte de abajo gradas móviles para otras 1.000. Entonces, este año igual hemos contratado gradería para tener a 2.000 asistentes sentados, y aparte la gente que guste bailar en donde sea posible, pues lo va a poder hacer. La intención de esto es que el Teatro del Pueblo no decaiga, que las instalaciones sigan siendo cómodas para la gente. Toda la zona de la feria en este año está cubierta por un material fresado, que es asfalto triturado, para evitar la clásica borrasca, el terreguero terrible que acosaba la zona de la feria cada año. Este año ese problema lo hemos evitado ya en un, yo me atrevería a decir, en un 90%, y la zona del Teatro del Pueblo es exactamente igual. Se decidió traer a Grupo Duelo por algunos motivos. Mira, el primero, que la fiesta originalmente se hacía aquí en el centro de la ciudad. Hoy sabemos que por nuestra plaza principal no tiene la capacidad para recibir ni a los visitantes ni a las instalaciones de la feria. Entonces, por eso se vio la necesidad de moverla. Pero la intención de este año es regresar un poco hacia el festejo de la Santísima Virgen María, que es la patrona y a quienes se le festeja en esta feria. Ese es uno de los motivos, principalmente regresar al centro de la feria como originalmente lo era. Y el otro también, que como cada año, el recurso que se invierte para el espectáculo de pirotecnia, de pólvora, es bastante alto. El año pasado fue un poco triste percatarnos de que la mayor parte de la población estaba en el Teatro del Pueblo con La Firma, que fue un grupo que también nos acompañó, también de muy buena calidad. Y aquí había, yo creo que algunas 200 personas. Entonces la intención es, a partir de las 8:30 que termina la misa de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, partir con el grupo que apertura, terminan ellos, se hace el espectáculo de quema de pólvora, y después de la quema de pólvora entramos con la presentación de Grupo Duelo para cerrar este magnífico 12 de febrero. Pero esa es la razón principal. Había quienes nos decían, ¿por qué no traer todo al centro? Pues es prácticamente imposible, no podemos, imagínate un caos vial. Ese día estará cerrado por completo todo lo que es Constitución
oriente, sur, todo alrededor, como se hace regularmente en un 15 de septiembre, estará cerrado, no habrá acceso a ningún vehículo por ninguna zona de la plaza principal, todo será peatonal. ¿Y qué es lo que opina la gente de la Feria de la Encarnación? Veamos la siguiente encuesta. Ah, pues es que no sé, si no, bueno, yo no voy a ir a verlos porque, bueno, a mí no me gusta, son como para gente más grande, ¿no? Y no sé, yo no voy a ir. ¿Y del certamen qué opinas? Está muy bien, yo pienso ir. Sí, espero y se lleve a cabo bien y todo eso. ¿Dónde va a ser? Sí, en la Plaza de Toros, ¿no? Sí. Sí, yo apoyo a Paola. Que será entretenido y estará bien ir a verlos. ¿Del certamen Cierta Encarnación qué opinas? Ay, eso no me interesa. Yo... ¿Qué sé? ¿Sabes? Sí, Duelo, los Freddy's. ¿Quién más? Cosme, Tadeo y la Sonora Santanera. ¿Y qué opinas de que en esta ocasión no metieron ninguno de los talentos locales que tienen? Pues que está mal, ¿no? Yo digo. Pues porque nos sacan a relucir lo que tiene el pueblo. Sí, pues de hecho nada más me gustan dos grupos. O sea que la mayoría no te gusta. No. Porque no me gusta esa música. Nada más me gusta Duelo y Teo González. ¿Para qué tipo de gente crees que es los grupos que van a venir? Pues para gente más grande. El certamen, el grupo que van a traer, no lo he escuchado mucho. Y pues a lo mejor va a estar bien por el... A lo mejor no está bien por el lugar, porque está muy despejado y por el frío, ¿verdad? Pero pues está grande. A lo mejor sí les cabe mucha gente. No más que mucha gente dice que ya no tienen boletos. Bueno, ¿qué opinas de esta feria de la Encarnación 2017? Pienso que es una feria muy atractiva, muy bien organizada. Del certamen opino que, mi humilde opinión, hubieran traído un grupo un poco más de moda, ¿verdad? En sí no sé quién vaya a venir, pero pienso que sí, algo más atractivo. Sí, pero es un grupo que pienso que ya pasó de... O sea, no pasó de moda, pero hubieran traído a Rake o a Playa Limbo. O sea, grupos que le gustan a chavos. Algo más actual. Más actuales. ¿Cómo te has informado de estos eventos que hablan en la feria? Ah, por las redes sociales. Redes sociales y comentarios que dice la gente. Toda la cartelera ni nada de los grupos todavía. Pero yo creo que va a estar bueno, como el año pasado. ¿El año pasado te gustó? Sí, estuvo padre. De hecho, yo participé en el Teatro del Pueblo. Toqué con un grupo. ¿En cuál grupo? En Alegro. Alegro. Bueno, era local, no era de... Sí, no venía de otros lados. ¿Y si sabías que este año no se invitaron a ningún grupo local? No se invitó ni uno. Ah, es que, bueno, en el grupo en el que estaba ya se desarmó hace poco. Y no, eso no me lo sabía. ¿Qué opinas de eso? No, pues... La verdad. Está raro eso, ¿verdad? Porque yo siempre he visto que invitan así a varios grupos locales. Bueno, pero de todos modos va a estar padre. Pues esperemos que esté mejor y que ya no haya tantas personas borrachas. Para que pues podamos salir en familia, ¿no? Para que todo esté mejor. No, pero pues no pude salir tanto por eso, porque mi papá me decía que había muchos borrachos. Por eso que no pude salir tanto. No, pues los grupos también. Los grupos también, nomás eso es que queda la oportunidad a los locales también. A grupos y bandas locales, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Y qué opina del certamen? Pues el certamen, pues también. Nomás que el lugar que lo van a hacer está muy lejos, está muy frío allá, ¿no? ¿O cómo se te hace a ti? Pues yo, de mi preferencia, a Teo González y a la Sonora. No, pues está bien, va para que quepa mucha gente y aparte estar a gusto ahí viendo. Hasta aquí la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recordamos que nos puede encontrar los miércoles y sábados en las páginas de La Chona Web y La Chona 2.0 en Facebook y en YouTube como Noticiero Encarnación. Suscríbanse, denle like y compartan. Soy Cristian Maza. Hasta la próxima.